Bueno, esto es un proyecto, el primer proyecto en nuestra provincia que va a dar puesto laboral a 10 jóvenes que van a trabajar en el turno mañana y el turno tarde. Está apoyado este proyecto por el equipo de Los Girasoles y un grupo de padres que se ha comprometido y que ha puesto las pilas para que esta cafetería, este bar, se puedan concretar y sean hoy una realidad este sueño que tiene tantos años. Bueno, contame, ¿de qué se trata el lugar, cómo se llama y en qué lugar está ubicado? Muy bien, es Delicias para el Alma, es una cafetería y panadería. Está ubicado en Entre Ríos 491, bien frente a la Plaza 12 de Octubre, donde podrán probar manjares caseros hechos y elaborados y atendidos por sus propios dueños, que son estos 8 jóvenes que van a estar aquí en Delicias. Bueno, acá tenemos al juguero especializado, ¿no? ¿Cómo andás? No, nada, Marcelito. Vos te encargás de hacer el jugo, ¿es así? El jugo y después tener al público, al mostrador que yo le ayudo a Seba. A la mañana de 8 a 12 y de 4 a 8 de la noche. ¿Y a vos qué es lo que te gusta más, hacer el juguito, estar atrás del mostrador o estar en contacto con la gente? Estar más en contacto con la gente. Me gusta la gente, ¿eh? Bueno, ¿vos qué te toca hacer en el bar? Yo soy el cajero. ¿El cajero? ¿Vos manejás la plata? Sí. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Mirá Milo la cara que dijo, mirá. ¡Qué peligro! Dijo Milo. No tenían otro cajero para poner, ¿te das cuenta? El zorro cuidando los huevos de la gallina. El zorro cuidando los huevos de la gallina, dice. Mirá cómo tenían, qué concepto que tiene Milo, ¿eh? Bueno, ¿ya estuviste practicando, no? Bastante. ¿Sí? Bastante. ¿Cómo te llevas con la plata? Está bien. Yo necesito el dinero porque necesito juntar plata. ¿Para? Porque uno de mis sueños es casarme con la mujer que yo amo. Ay, 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 ¿la puedo saludar o no? Oye. ¿Puedo saludar? Oye, dale. ¿Y cómo es tu nombre? María José. María José, así que aparte de declararte su amor acá, ¿te tiene para, vas a trabajar con él también o no? Sí. ¿Y qué vas a hacer vos acá? De todo, seguro. Entonces, por ejemplo, ¿qué te toca hacer? A mí seguro que me prenden en la cocina. ¿Y a vos qué te toca hacer? Y reparto las cosas, hermoso. Y mi ex novia. Eso te iba a decir, porque yo me acuerdo que vos tenías algo con ella. Sí, hay algo. Poemas, esas cosas. Sí, tengo otra chica. Ah, qué pícaro. ¿Eh? Es una amiga. Pero te das cuenta vos, que vos no estás celoso, ¿no? De él y de ella no. No, espera. De él hace mucho tiempo. Ah, sí. Pero ya está superado eso de que era la novia de él. Ya te olvidaste. Bueno, en el día no tanto, porque hay cosas que a mí no me cierran. Ah, ¿no? ¿Que por ejemplo? A mí tampoco me cierra. A ver, ¿qué no te...? Qué, no me cierra y se mata de risa. ¿Qué no te cierra? A ver. Cosas que pasó con mis amigas. Ah, ¿sí? ¿Son celosos los chicos o no? Sí. ¿Sí? Yo no, yo soy el galán. Ah, bueno. El más celoso es Jiménez. Oye, ¿vos estás solito ahora? No, estamos complicados. Estás complicado, por Dios. ¿Y a vos qué te toca hacer entonces? Bueno, mirá, mi nombre es Darío. A mí me toca abrir los portones, ajá, limpiar las mesas. Vos estás como el mantenimiento. El mantenimiento acá de Delicias para el Alma. Muy bien, muy alegre, muy contento. La verdad que cumpliendo un sueño, me parece que este proyecto que los chicos están pensando hace muchos años, que se les concrete hoy, me llena de mucha alegría. Yo acompaño con la pintura hace 8 años más o menos que los conozco a ellos. Nosotros con Mirti, con Rocío, con Ceci somos personas que vamos a acompañar hasta el último día de nuestras vidas, las vidas de estos chicos. Así que eso lo hicimos un compromiso hace muchos años, cuando hicimos una revista, ellos lo saben. Así que siempre vamos a estar al lado de ellos y los vamos a acompañar en todo lo que ellos quieran hacer, porque se lo merecen. Y bueno, un orgullo muy grande, imagínate que se pueda lograr cosechar la siembra de tantos años, cómo hay que conducirse en esta vida, que estos jóvenes tengan propuesta verdadera y auténtica de parte de ellos, y bueno, y que Rocío acompañe esto, para mí es muy importante, no porque sea mi hija solamente, más que nada ver que es posible cambiar este mundo, y yo que vengo de 34 años de trabajo en el área, ver que hoy pueden tener un bar propio, un trabajo por ello,
Yo creo que es inédito. Fernandito, porque... justamente que dice que va a ser el cajero, estaba palpitando el arranque de todo esto. Así lo definimos. Sí, así ellos quieren ver la entrada de plata, me dijeron. Y yo les digo, hay que atender muy bien, hay que ser... Sí, Mirti, pero ¿y la plata cuando aparece? Muchas gracias. Gracias, un abrazo, Marce.